El cambio climático es cosa seria, mucho más de lo que la mayoría de la gente se puede admitir. Tan grave es este asunto que, de ser así, en los próximos años podrían privarnos de algunos de nuestros alimentos favoritos. ¿Cómo? Sigue este video y entérate de la serie de alimentos que están a punto de extinguirse. Número 1. El chocolate negro. El dulce favorito de la mayoría de los habitantes de este planeta pronto desaparecerá. Es que los países de África Occidental son los mayores productores de chocolate del mundo y las altas temperaturas que están registrando en esta región está haciendo que los cultivos de cacao cada vez sean más escasos. Número 2. El café. Algo muy parecido a lo que pasa con el cultivo del chocolate, lo que está sucediendo es con el café. El cultivo de los granos de café se está viendo perjudicado por las altas temperaturas que se registran en las áreas de producción de este grano. Su aumento de precio, proseguido por un tiempo, causará la desaparición definitiva de este delicioso alimento. Número 3. Cerveza alemana. Los alemanes se toman su cerveza muy en serio y no es broma. Hay una antigua ley llamada Ley de Pureza de la Cerveza Alemana que establece que los productores de cerveza de este país no pueden usar otros ingredientes que no sean agua, malta y lúpulo alemanes para hacer esta bebida. Las reservas alemanas de agua dulce están disminuyendo y esto hace que el futuro de la cerveza alemana no sea garantizado. Número 4. La miel. Las abejas están desapareciendo lentamente debido al cambio climático y a la alta polución del aire. Esto afecta directamente a la producción de miel en todo el mundo. Número 5. Tequila. El agave tequilana, y también llamado agave azul, es una planta utilizada para la producción de la bebida alcohólica más tomada en México. El cambio climático y las constantes enfermedades a las que se ha enfrentado esta planta pone en peligro la continuación de la producción de esta bebida. Número 6. Pasta italiana. La pasta italiana no se hace con cualquier tipo de trigo. Para disfrutar de una verdadera pasta italiana necesitas trigo duro, también llamado siliciano o trigo candeal. Debido a las grandes sequías que están azotando a Europa, la producción de este trigo está disminuyendo año con año. En tan solo algunos años, comer verdadera pasta italiana será tan caro como el caviar. Número 7. Mantequilla de maní. Las altas temperaturas que están registrando en los países productores de maní está haciendo declinar su cultivo generando que el precio se dispare mes a mes. Actualmente la mantequilla de maní está rozando el precio de un buen lujo. Si ya tienes un frasco de, en casa, disfrútalo hasta la última cucharada. Número 8. Vino. ¿Cómo sería la vida sin un poco de vino? Bueno. Comienza a imaginártela porque los productores de vino de todo el mundo no paran de sufrir por pérdidas en los cultivos de uvas debido a las altas temperaturas. Número 9. Fresas. El calor intenso también está afectando a estas deliciosas chicas. Si bien crecen en condiciones climáticas frías, el calentamiento global está afectando a los cultivos alrededor del mundo, haciendo que su precio se eleve. Número 10. Las manzanas. Las manzanas en general no están en peligro de extinción, lo que sí está es su sabor tal cual como lo conocemos. Así es, en el futuro las manzanas no serán tan sabrosas como las de hoy. Es que su textura y su jugo actual se lo debemos a las heladas y justamente cada vez estas son menos frecuentes debido al calentamiento global. Así que prepárate en algunos años, solo podrás comer manzanas sin mucho jugo. Número 11. El tocino. En la medida de que los cultivos utilizados para alimentar a los cerdos siga habiéndose amenazado por las sequías e incendios, el tocino escaseará hasta que finalmente sea tan caro comprarlo que tan solo los ricos puedan disfrutarlo. Número 12. Whisky Kentucky Bourbon. El cambio climático está haciendo estragos en la fermentación de esta deliciosa bebida, dificultando la obtención de su particular sabor. Número 13. Jarabe de Maple. Para producir este delicioso acompañamiento de panqueques, es necesario contar con las temperaturas bajo cero durante largas noches. Los inviernos son cada vez más cortos y con temperaturas más altas. De continuar con esta tendencia climatológica, tristemente deberemos ir despidiéndonos del jarabe de Maple para siempre. Y sé que no es buena noticia, pero es una realidad. El calentamiento global está produciendo estragos sobre diferentes producciones a nivel cultivo. Y es necesario que pongamos mucha atención y disfrutemos de estos alimentos que acabo de mencionar y los disfrutemos ahora que existen con un sabor delicioso y 100% benéficos para nuestro cuerpo.